everything we've beaten, everything we've endured, no matter what comes next, that bigger world is ours. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. A nada de que se estrene el tráiler de la temporada 11, última de The Walking Dead, estaremos hablando de los paneles, dónde los pueden ver, los horarios de los diferentes países y demás cosas que van y que pueden pasar el 24. Para los que no lo saben, este sábado 24 de julio es la Comic Con, aunque es del viernes 23 al 25, pero a nosotros nos importa el 24 porque es el día que se llevarán a cabo los tres paneles del universo The Walking Dead y claro, donde veremos este último tráiler. Último entre comillas, recordemos que la temporada 11 será dividida en tres partes. Primera parte ya confirmada el 22 de agosto por Fox Premium y el 15 para miembros de AMC Premium, pero las otras dos partes no tenemos fecha. Lo más probable es que la segunda parte sea en la primera mitad del año 2022 y la última y tercera parte la segunda mitad del 2022, lo que daría lugar a que en julio del próximo año veamos ahora sí lo que sería el último panel de la Comic Con de la serie de televisión de The Walking Dead, promocionando la tercera parte de la temporada 11. Así que este próximo 24 de julio no es el último evento que tengamos de The Walking Dead serie, vendría siendo el penúltimo. Y al igual que el año pasado, por cuestiones de la pandemia, será de forma virtual. El último año seguramente que se haga de este tipo, para lo que sería el 2022 posiblemente ya se haga de forma presencial. Pero ya hablando de lleno de lo que veremos este sábado 24 de julio, primero Fear, presentado a la 1 p.m. hora del Pacífico, el presentador de Talking Dead, Chris Hardwick, moderará el panel de la temporada 7, que incluye al productor ejecutivo y director de contenido de The Walking Dead Universe, Scott Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Golving, y el elenco Lenny James, Morgan, Alicia Demnan-Cari, Alicia, Coleman Domingo, Strang, Danai García, Luciana, Gina Elfman, Jum, Karen David, Grace, Mo Collin, Sara y Christian Evangelist, Sherry. El panel incluye una nueva mirada a la próxima temporada que se estrenará este otoño en la plataforma de AMC. Como les decía antes, no sé qué tanto lleven de grabaciones de la temporada 7, pero pues seguramente veremos algo. Después vendrá War Beyond, se presentará a las 2 p.m. hora del Pacífico, Chris Hardwick, presentador del panel, con el co-creador de la serie Scott Gimple, el co-creador y showrunner Matt Negrete y los miembros del reparto Aliyah Royal Iris, Alexa Mansour Hoop, Nicolas Cantú Elton, Hal Kunstom, Silas, Nico Tortorella, Félix, Annette Mahendru, Hook, Julia Ormond, Elizabeth Kubrick, Jelani Aladdin, Will y Joe Hall, Dr. Leo Bennett. La presentación revelará un primer vistazo exclusivo a la segunda y última temporada que saldrá a finales de este año, así que veremos un tráiler completo de la temporada 2, ya llevan bastante tiempo de grabaciones y aunque no hay fecha, como les he dicho, probablemente por un lado esté terminando la primera parte de la 11 de The Walking Dead y por el otro esté comenzando la segunda de War Beyond. Y por último, a las 3 p.m. hora del Pacífico viene The Walking Dead, presentado por Chris Hardwick. El panel contará con el director de contenido de The Walking Dead Universe, Scott Gimple, la showrunner y productora ejecutiva Angela Khan y los miembros del elenco Norman Reedus, Daryl, Melissa McBride, Carol, Jeffrey Dean Morgan, Negan, Lauren Cohan, Maggie, Carrie Payton, Ezequiel, Christian Serratos, Rosita, Josh McDermott, Eugene, Eleanor Matsura, Yumiko y Michael James Mercer. Ahora, ¿dónde pueden ver estos paneles? La mejor alternativa, YouTube. Este es el canal oficial de la Comic Con, donde se van a estar subiendo todos los paneles, no solo The Walking Dead. Básicamente son paneles pregrabados, por ejemplo, The Walking Dead, el panel sale a las 3 p.m. hora del Pacífico, pues a las 3 subirán un video donde venga ya la conferencia completa, prácticamente igual que el año anterior. Así que este es el canal oficial de la Comic Con, se los voy a estar dejando en la caja de comentarios. Otra cosa más, los subtítulos, van a tardar en subtitular los paneles. Mi recomendación, activen la traducción automática que ofrece YouTube, no es del todo buena, pero por lo menos nos da una idea de lo que se está hablando. De cualquier manera, cuando se suba el panel, yo estaré colocando los enlaces en la pestaña de comunidad, entran al canal, seleccionan comunidad y allí les aparecen todas las publicaciones que hago. Y por último, el tráiler serán 3, al igual, ni bien salgan los colocaré en comunidad. Pero si lo quieren prácticamente al instante, estén pendientes en el Twitter de The Walking Dead, allí siempre lo suben primero, ya con las horas establecidas de los paneles, pues sabemos que en ese tiempo que dura cada uno saldrá el tráiler, la mayoría de veces es comenzando. Sobre qué esperar, aparte de lo que ya está confirmado con Fear, The Walking Dead y War Beyond, lo que todos queremos que se diga algo de la película de Rick, algo ya bien definido como fecha de inicio de grabaciones. La pregunta seguramente la habrá para Scott Gimple o el Robert, sobre todo en los últimos días ha estado muy tocado el tema de Rick, por lo que Andrew Lincoln se encuentra en América grabando una película de terror. Algunos creen que nada tiene que ver con The Walking Dead y otros que podría ser algo relacionado con la primera película.
También es probable que digan más de la serie Tales of the Walking Dead, que ya se confirmó que están escribiendo los guiones. Y por último, los dejo con los horarios de cada país para que puedan ver los paneles.